por ECO. Está en ecoya.com.ar. ecoya.com.ar. Espacio cedido a un país. Un día va a ganar la clase media. Un día van a ganar los que no tienen cuentas afuera. Un día la emoción le va a ganar a la especulación. Un día el barrio va a volver a ser el barrio. El 22 de octubre ganás vos. Massa. 22 de octubre. Un día. Un país. Juan Curuchet, candidato a senador provincial por la provincia de Buenos Aires. Lista 501. Un país. Conectate con nosotros. facebook.com/Ecomedios1220. Personal presenta la primera cadena de WhatsApp real para que los... ¡Buen día, grupo! ...nunca terminen. WhatsApp por 30 días, aunque te quedes sin crédito. Más dos números gratis, uno para hablar y otro para mensajear con tus recargas de 50 pesos. Personal. Internet para que todo suceda. Más información en personal.com.ar. Ford utiliza la tecnología de realidad mixta Microsoft HoloLens para el diseño de los vehículos. La nueva tecnología permite a los diseñadores, mediante el uso de unos lentes, ver diversos diseños y piezas digitales como si estos ya estuvieran incorporados a un vehículo. Más de 65 años desarrollando proyectos de alta complejidad en todo el mundo. Techin, ingeniería y construcción. Cada misión cumplida es un nuevo comienzo. Cuando elegís un Fiat, también elegís ayudar. Porque con la compra de tu cero kilómetro, estás colaborando con diferentes organizaciones que ayudan a los que más lo necesitan. Un Fiat, una ayuda. En Banco Macro, queremos estar con vos. Proyectemos, construyamos y progresemos juntos. Macro, tu banco cerca, siempre. ¿Sabías que el 95% de los alimentos que consumimos vienen de la tierra? Profértil. Vida para nuestra tierra. ¿Querés recuperar tu sonrisa? En Consulmed te ofrecemos atención integral de primera calidad en todas las especialidades odontológicas, las 24 horas, los 365 días del año. Acércate a nuestras clínicas propias en Belgrano y Recoleta. Comunicate con nosotros al 5217-4400. Visita nuestra fanpage o nuestra web www.consulmed.com.ar. Consulmed, más de 30 años generando sonrisas. Él es Lucas y nos quiere contar algo. Como todo encuentro, tiene parte de magia, ¿no? Y puede haber destino, no sé. Es algo maravilloso, digo, porque es un encuentro donde se juntan como dos vidas y ahí empieza un camino de amor que es maravilloso, ¿no? Adoptar es volverlo parte de tu vida y volverte parte de la suya. Adoptar es todo. Conocé el nuevo proceso de adopción entrando a buenosaires.gov.ar/adopción. Vamos, Buenos Aires. Sumate a Baco Club, club privado de vinos, y comenzá a disfrutar los beneficios de la pertenencia a un club exclusivo. Vinos escondidos, partidas limitadas, creativas y didácticas degustaciones de vinos y mucho más. Vinos exclusivos para momentos únicos. www.bacoclub.com.ar. Te pasás horas preparando el mejor asado y tu familia se lo termina en 20 minutos. Pero vos sabés que en ese aplauso final hay mucho más que un aplauso. Estar bien es lo primero. Galeno. SS Salud, órgano de control 0800-222-SALUD, web sssalud.gov.ar. La educación es el eje principal de las acciones de responsabilidad social corporativa de Santander Río. A través de su programa Universidades, el banco apoya a la educación superior pública y privada. Tecnoacero, soluciones metálicas para sus techos. Consúltenos en www.tecnoacero.com.ar. Un desayuno nutritivo, un almuerzo variado, una merienda con energía, una cena en familia y snacks en porción justa. Eso es lo que te ofrece Arcor con sus más de 1.200 productos. Arcor, alimentando momentos mágicos. Pasión por lo que hacemos. Ese es nuestro mejor ingrediente.
Las medialunas del abuelo. 17 años de compromiso. Redlink. Servicios tecnológicos para una vida más fácil. Qué bien la hiciste. Doble parrilla arriba y abajo. Y con dos chimeneas, el mejor tiraje. Frigobar anexado. Mirá, ¿y el matrimonio cómo viene? Más enamorados que nunca. No, pues yo te hablo del chori y el amor, sí. Ese es el matrimonio. Con los préstamos personales UBA del Ciudad, tenés hasta 1.000.000 de pesos para hacerla bien. Banco Ciudad, te quiere ver crecer. La oferta corresponde a la cartera de consumo sujeto a evaluación crediticia. Consulta detalles del producto en bancociudad.com.ar. Personal presenta la primera cadena de WhatsApp real para que los... Buen día, grupo. Nunca terminen. WhatsApp por 30 días, aunque te quedes sin crédito. Más dos números gratis, uno para hablar y otro para mensajear con tus recargas de 50 pesos. Personal, internet para que todo suceda. Más información en personal.com.ar. Todo el mundo dice que es el día de joda. Todavía te joda. El día de Chiarutini, ¿cuándo es? Ya fue, el 28 de septiembre fue. Ya pasó. ¿Cumpleaños? Sí, ya sé. Sí, es el único día, más de eso. Ah, no, también tengo otro cumpleaños, es cierto. Tengo el 5 de agosto. ¿El día del periodista? ¿Qué? No, es el día que me internaron en el Ramón Mejía y sobreviví. Yo lo tomo como segundo día de nacimiento. Definitivamente. Es más esa que el 28 de septiembre. Sí. Así que sí, no, sí. Mañana es el día de la odontología latinoamericana, se festeja el 3 de octubre. ¿Qué lo parió? Nosotros llamamos el día del odontólogo y consumé ya hace 26 años que lo festeja. Tiene 31. 31. Y van a ser como la odontología una reunión húmeda y oscura. Mañana se llama el día de la mafia. So dark, so wet. La fiesta de la mafia, o sea, mañana. Queriana y Federico me dijeron de todo porque dicen que no se debe decir eso. Y está en consonancia con el tiempo que viene. Con el Pata Medina, hoy que acaba de caer la cúpula. Pero, de la bocra de la Blanca. Dentro del código de vestimenta, decía que había que venir vestido de gángster. Traje rayado, sombrero al tono. Disfrazado de sindicalista, entra en la... No puedo decir esas cosas porque tengo un montón de amigos. Bueno, perdón. Yo voy vestido el disfraz. Yo voy vestido de service. Conflicto de interés. Yo voy vestido de service, creo. Bueno, entonces vamos mañana desde las 20:30 en adelante. En Moby Dick. Adelante hasta. Ahora, yo por portación de cara ya soy gángster. Sí. Yo como portación de cara ya soy gángster, así que no hay ningún problema. No, vos ya pareces el padrino. Por eso. El sombrerito nomás. Ay, Dios mío. Bueno, ¿y qué pasa? ¿Qué pasa? Emergentes de las encuestas que hicieron el cerrado en el track en fin de septiembre. Vos tenés track mensual y tenés track semanales. Yo tengo un pollo track. No, que ver con los pollos, iba a preguntar eso. Se llama track a esa todavía, pollo. Sí. Las papas rajillas están buenísimas. Tengo una cosa cerca de casa. Sí, ¿no? ¿Cómo labura muy bien. Sí. Casualidad. Y tiene muy buenos sándwiches. Muy buenos sándwiches. Claro. Tenés razón. Es verdad. Sí. Mirá vos. Y en Calabrini, a la vuelta de... Acá de comida sabemos todo. Sí, no. Y después hay uno ahí cerca donde estaba Tomás de Anchorena, para ir a Ecuador. También. Ecuador y, claro. Ecuador y Charcas. Una cuadra. Por ahí, por eso son. Track de encuestas. Sí. Ya casi todas las series. Para preguntarle a la gente, ¿dónde hay pollo track? Que llamen a nuestros teléfonos, ¿sí? Y que le manden ahí a Martín, ¿sí? Y a Franco, que vino a dar una mano hoy. Así que vamos a pedirle que nos manden. Perdón, ¿que Martín va a estar de Franco? ¿Qué premio le podemos dar? No sé, le damos un premio. ¿Va a estar de Franco? ¿No? Un trépano de cosas. Sí. Blanqueamiento de consumidor. Ahí está, blanqueamiento de consumidor. Ahí está, perfecto. Y un mes de en coordenadas gratis de Chiarutini. Ahí está. Y un mes de ristretto gratis para mí y Meiter. Una suscripción tenés en la tabla. Dale, todo lo que nos digan dónde está Pollo Track. Yo pensé que iba a donar un balde de petróleo. Pero que anoten bien el teléfono porque después tienen que entregar los mails. Claro. Digan bien con mail, teléfono, todo, porque si no, no podemos cumplir con nuestras promesas. Y le mandamos una cosa a cada uno. Sí. Listo. Vamos. Bueno, a los cuatro primero. Vamos a los datos. No. A ver, ¿te vas a fundir con 50 blanqueamientos? No. Dale. ¡Socorro! ¿Más 50? Hay mucha más gente. No te creo. Osvaldo Casanillo va a ser primero. Mira, ya te lo digo. Ahí va. Pará, Rubio,
Bingo, Gustavo, todos valen, ¿eh? Los conductores pero no valen. Valen, sí. Bueno, emergentes. La Zaina. Ya está confirmado. Ah, pará, y un jamón le vamos a poner de nuez, claro. Eso, un jamón de nuez. Un jamón de nuez también, eso. Nada, el primer. Sortimos entre todos, ¿sí, no? Una bobina de chapa de José. No es ni para público, ni por trabajo. El operador se está notando. Imagínese el camión de José, brum, 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 también, claro. Bajando una lámina, una bobina de 25 toneladas. Brum, 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 brum. Comisión gratis en el primer departamento de Mingo. Ahí está. Eso. Y Silvia te lleva al próximo viaje a Ushuaia. A Ushuaia. Estamos pidiendo que veamos algo, el operador, que no sé muy bien qué es, pero está mirando. Ahí está. ¡Ah! ¡No, fue claro! Nos cagó todo. Mira, mira, mira. Santa Fe y Cerrito. Bueno, ganaste el blanqueamiento. Un blanqueamiento. Entró en la página de Pollo Track. Impresionante. Bueno, vamos a lo nuestro. Sí, mira que no lo conocemos lo de Pollo Track. Mira que no hay ningún amigo ni nada. No, pero pasó mucha gente. Creo que Pollo Track debe ser de las empresas y las facticias que más gente pasó. Incluyendo gente del City estuvo en un momento. Haciéndose cargo. Creo que también estuvo como inversión privada y como inversión del banco. Después tuvo gente de lo que estaba de ¿cómo se llamaba? De Indupa, también creo que anduvieron por ahí. Sí. No, en ese momento no sé qué está, pero fueron dando vueltas. Bueno, encuesta. Y dicen que, punto número uno, Esteban Bullrich ya está arriba de los 40 puntos. En la provincia de Buenos Aires. Le había sacado 35. Exactamente. Ah. Dos. Sergio Massa está con tendencia declinante acercándose al 10%. Tres. Randazzo está peleando con Pitrola el quinto lugar. Guarda que no le gane Pitrola a Randazzo. Tanto así que hoy Randazzo se enteró de las cosas y reconoció que hay una polarización muy grande y están perdiendo votos como locos. Y te digo, las campañas de Massa y de Randazzo son muy buenas los spots. Muy buenos los dos, sí. Muy creativos y muy buenos. El de Massa parece como si fuese a estrenarse una película. Sí, muy bien. Está muy bien hecho. Habrá sido Agulla. Si hubiese agarrado el día sábado, Clarín, vos tenés el editorial de Marcelo Cantelmi con los temas internacionales. En la página de Par... Tenías una nota de Mario Riorda, que es uno de los tipos que más sabe sobre temas de campañas y comunicación en la República Argentina. Uh-huh. Si la hubiese leído atentamente, en el penúltimo párrafo Mario Riorda dice: esta campaña estuvo definida antes de haber comenzado. Se hubiese ahorrado un montón de plata de avisos que no sirven para nada. Yo, si en este momento fuera Sergio Massa, usaría mi dinero para plantear mi futuro después de la elección. ¿Cómo construyo un liderazgo peronista en la provincia de Buenos Aires? Hoy, estar planteando, por eso está empezando a agarrar el discurso peronista, diciendo no vamos a votar la reforma en contra de los sindicalistas, no vamos a aceptar que le saquen platas a las provincias. Si ustedes escuchan atentamente, hace una semana Sergio Massa hizo un giro lentamente de su discurso y se está poniendo un discurso. Está hablando del peronismo, ni siquiera está hablando del peronismo en la provincia de Buenos Aires, al peronismo nacional. Y el último dato, y esto hay que tenerlo en cuenta, y es que todavía hoy la diferencia entre Cristina Fernández y Esteban Bullrich es estadística. Está dentro de los 3 puntos. O sea que según la estadística hay algunas que te dan 4.5, 4.2, 3.8, 3.6, depende de la metodología y cómo hagas el NIS. Hoy está, la diferencia está en 3, 3.5, quizás 4%. Con lo cual dice, guarda, Claudio, que acá puede haber cualquier sorpresa. Estamos dentro de la estadística, estamos dentro del margen de error. Cristina la están subvaluando 2 puntos y Esteban Bullrich lo están sobrevaluando 2 puntos y están en el mismo nivel de voto. Entonces, no es claro el triunfo. Vuelvo a insistir, Esteban Bullrich está arriba de 40%, Cristina hoy está arriba de 35%, quizás 36%, y algunos la den 38%. Está muy peleado. Y el conurbano bonaerense es Vietnam en este momento. El territorio se está peleando palmo a palmo. Mañana se va a producir un hecho muy importante. Mañana se produce la primer caravana de Cristina en un distrito de Cambiemos.
mañana se hace campaña justamente en Lanús. Lo está moviendo mucho, mucho, mucho Tumimi. Está, perdón, Edgardo de Petri se está moviéndolo. Van a unirse en Estación Caraza, en 25 de mayo y Muriondo, en Olazábal y de la Ribera, y en Guarnes y Osorio para Combrenger. Son 22 cuadras que va a hacer Cristina en esta recorrida. Que no se preocupe que nadie va a salir a escracharla. No, sin ninguna duda. Hoy estuvo haciendo una en San Martín, que también es un distrito K, pero es un distrito, perdón, es un distrito de Boscos, que estuvo ahí con Randazzo, pero ahora está medio converso. Y ayer, mejor dicho, el sábado, estuvo en La Matanza, en un hecho histórico que la verdad que los diarios ni se enteraron. Por primera vez se le sacó una foto en su historia a Cristina Fernández con zapatillas. Mirá vos. Y más, es un chivo para maravilloso para Adidas, porque eran las tres tiritas. ¿Eh? Se las dieron nuevas, las vio nuevas, se las puso y sacó la foto. Nunca hasta ahora, ni siquiera cuando era diputada, cuando era senadora, cuando era la esposa del gobernador o del intendente, nunca se le sacó una foto a Cristina Fernández con zapatillas. Bueno, nunca laburó tampoco. ¿Saben lo que significa esta? Necesito el voto. Sí, ¿no? Desesperadamente. Che, perdón, gol de Banfield. Hasta cuando voy, claro. 1-0 Arsenal. 1-0 le va ganando Arsenal. Y se está poniendo segundo detrás de Boca. José Rubio dice Bulnes 2530. ¿Sí? Rubio, tenés un blanqueamiento también. Pero la que yo dije, Bulnes. Antes tenés que hablar conmigo, Rubio. Ya lo tiene, Correa ya lo tiene. Claro. Ah, bueno, el de Fernando. Por y el supuesto. Jamón. Y el jamón. Que se lo dé cosa. Mox no sé qué dijo acá, no, nada. No sé, está, Mox está existe, medio no existe. Sí, no, sé. No, no existe. Sí, no existe. Bueno, ¿y qué pasó el día después de Loy Lanás? Ahora ya nadie más habla de ustedes, boludo. Es que, ¿sabés qué pasa? Qué laburo que hizo para el Ristretto, ¿no? Un laburo de primera. Nadie tuvo esa cobertura. De Stefano cumplió igual, ¿no? ¿O no? Por supuesto. Yo cumplí mi parte. Siempre. ¿Listo? ¿Trépano le dicen ahora? Los dos cumplimos partes. ¿Trépano le dicen ahora? Él no, él cumplió la parte. Impresionante el laburo de Meister. Sí, la verdad que es muy bueno. No, e impresionante de Stefano porque yo no lo había pedido. Ah, listo. No se dice. Listo. Dale. Listo. Meiter siempre cumple. De Stefano. Meiter cumple y de Stefano dignifica. Dignifica, dale. No, pero primero con, antes de entrar en Novela en Gas, fue un ejercicio muy bueno el obligarme a ponerme a escribir todas las noches una crónica al estilo Ristretto, que no es una crónica para Infobae, para Crónica, para La Nación, el estilo Ristretto, de qué era lo que veías ahí. Fue para, primero eso, fue el ejercicio, fueron 5 días. De ejercicio que realmente lo disfruté, porque bueno, estaba cansado y qué sé yo, así que creo que se tiene que volver a repetir en otras cosas. Aparte sirve para uno, ¿no? Para ir refrescando todas las cosas que sí, vi. Sí, definitivamente. Una buena ayuda, definitivamente. Me sí, sirvió para armar todo el programa de ayer. Claro. Además, bien. Además. Alguien me lo ordenó. Está bien. Alguien me lo ordenó después, pero. Porque era mucha info. La verdad, que era mucha info. Antes de ir a la. Un poquito lo que quedó después, era muy divertido ir a algunos cócteles en donde aparentemente había mucha gente que leía el Ristretto, que decían, mirá que esto no es para que lo ponga mañana, bueno, bien. Y yo cumplí. Bueno, mirá. Es el famoso off the record, no lo digas. No. Y eso lo tenés que cumplir porque hay que cumplir. Bueno, mirá, terminó la Oil and Gas con una pelea muy, muy importante entre Gabinete con Aranguren, Aranguren con Miguel Gutiérrez, el número uno de YPF. Sí. ¿Quién gana esa batalla? Y mirá... por ahora perdió Aranguren. Parece. Por ahora perdió Aranguren y ganó Gabinete. ¿No vos ahí? Y termina por imponerse... Termina por imponerse el trío. ¿Viste? Lo que termina pirato. De imponerse, por lo menos por lo que uno pudo ver en la interna, fue que el gobierno decidió que por ahora todo el mundo se queda en status quo. Sí, sí. Sí. Y están empezando a escuchar mucho a Miguel Gutiérrez, cosa que antes se lo escuchaba, pero ahora ya presentó 3 veces la renuncia. Sí. Y se dan cuenta que no pueden afrontar una renuncia de Miguel Gutiérrez. No se pueden dar ese lujo. No se pueden dar ese lujo. Les recomiendo a todos que entren a una publicación digital que se llama Econojournal, que lo dirige un pibe que se llama Miguel Gandini, donde le hacen un reportaje el viernes a Miguel Gutiérrez. Se los recomiendo.
se los recomiendo para que lo escuchen al tipo. La claridad de pensamiento que tiene. Uh-huh. Y es un tipo que viene de las telefónicas, viene de... viene de JP Morgan. Yo lo conozco hace 25 años. Claro, ¿no? Pero para ser número uno de una petrolera, y de una petrolera como YPF, te tenés que manejar determinados conceptos. Tiene un manejo político muy importante. Aparte, el tipo realmente para sacar el sombrero. Perdóneme, además, pero lo voy a decir de forma muy fuerte. Está administrando una quiebra ordenada. Exactamente. Yo sé que es muy duro la palabra quiebra, pero Miguel Galucho dejó una empresa destrozada financieramente. Y están empezando de a poquitito a ponerla en orden. Sí. Con algunas ventas raras, sospechosas, no del todo recomendables, puede generarle algunos problemas. Hubo cambios, justamente por eso se fue el gerente de la empresa que estaba a cargo. Pero están tratando de ponerlo. Es un tipo muy racional que no permite que en el mercado energético haga ninguna locura, sí, que afecte la solidez y sanidad financiera de YPF. Y te voy a decir una cosa. En los últimos 3 días está escuchando, me consta, está escuchando a una persona en particular que forma parte del directorio. No a todos. Está escuchando a una persona particular en el directorio, punto. Okay. ¿Los periodistas le hacíamos notas a él? ¿Está escuchando una persona que... ¿Tenía un importante informe con indicadores energéticos? No. Escucha a dos personas, uno dentro de YPF y el otro Fernando. No. No tengo el gusto, solamente le di una mano una vez y estuvimos hablando 5 minutos en la despedida de Tomás Hess. Mientras él huía de Doris Capurro, que Doris Capurro trataba de agarrarlo así. Desesperadamente. Fue una situación. Bueno, a ver, ¿qué pasó? Lo rodearon entre una columna, un canapé de langostino y Doris Capurro en un momento. No pudo escapar. Bueno, el tema es así. A raíz de todo lo que... De las idas y venidas con el precio del barril criollo y después con los términos en que va a salir la resolución 46, que es la famosa resolución que va a dar un precio diferencial al gas natural, se dieron muchas idas y vueltas, se dieron muchas promedias, se hicieron muchas promesas y no salió absolutamente nada. Entonces hoy el signo de pregunta es el mismo que había antes de empezar la oil and gas. La industria está exactamente igual. Por las dudas, todos los CEOs que hablaron durante las jornadas a las 6 de la tarde se juntaban todos los CEOs y hablaban para todo el mundo. Todos agarraban y decían, nosotros tenemos pilotos en tal lado, nosotros estamos trabajando en tal lado, nosotros estamos haciendo tal cosa. ¿Por qué? Porque aparentemente una de las condiciones que va a poner la resolución 46 es que te va a dar precio diferencial sí y solo sí, si vos ya estás operando. Si vos sos un nuevito que venís a caer hoy y querés hacer algo, no te van a dar precio diferencial. Entonces, todos te contaban todo lo que habían hecho y todo lo que habían invertido durante todos estos años. Cuando vos decís diferencial, decís preferencial, ¿no? No es precio de mercado, es un precio que es la diferencia entre lo que cuesta el precio internacional y $7.50 el millón de BTU. Esa diferencia te la paga el Estado. O sea que es preferencia. Sí, es preferencia. Che, invertir online, ¿se le va a comprar a Itaú? Parece. Parece que sí. Parece que sí. Lo leí hoy en un lugar. Sí, interesante lo que está pasando en el tenis, porque va a suceder algo similar. A ver, en el deporte en general, los jugadores están empezando a tomar el timón. Los exjugadores. Empezó Pichotto en el rugby. No es presidente de la UAR, no es presidente de la URBA, pero... Es vicepresidente de la Unión Mundial. Por eso, un poco más. De la World Rugby. Un poco más, ¿no? Siguió en el polo. En realidad siguió en el básquet, donde Federico Susbieles, un exjugador de Pacífico de Bahía Blanca, yo me acuerdo que lo veía jugar cuando era periodista, apuntalado por la Generación Dorada, tomó la presidencia de la Confederación Argentina de Básquetbol, la CAB. Siguió hace poquito en el polo. Sí, donde Eduardo Novillo Estrada Jr., hijo, tomó la presidencia de la Asociación Argentina de Polo. Y ahora viene una batalla por la Asociación Argentina de Tenis, donde es muy interesante lo que está pasando, porque hay elecciones, porque de un lado está Caleri, un exjugador, apuntalado por Nalbandián principalmente, y Zabaleta,
Y por el otro lado viene Palito Fidalgo, que es el director de tenis de River hoy, que fue el que descubrió a Gaby Sabatini, y que tiene una característica donde se... Hoy me contaba alguien algo muy interesante, que la AFA puede tener participación en la Asociación Argentina de Tenis. ¿Por qué? Claro, ¿sí? Porque hay muchos clubes de fútbol que tienen tenis y que votan como cualquier otro club de tenis. El caso River Plate, por ejemplo. River, San Lorenzo, varios, ¿no? Entonces, hay que ver qué injerencia tiene desde algún lado la AFA con esto, pero también hay que sumarle cómo va a jugar el gobierno. Porque el... Caleri es candidato a diputado, o ya es diputado, ¿no? No, es candidato a diputado, sí, pero sí. No macrista. No, la verdad que no lo tengo. Está en Córdoba, tiene un puesto, pero no está del lado del macrismo, entonces no se sorprendan si el macrismo juega a favor de a una de las dos partes, y que si es así sería, me imagino, para el lado de Palito Fidalgo. Así que en el tenis también la política entra, también la presión del fútbol se lleva al deporte blanco. Hablaban ustedes de la campaña de Sergio Massa. En este momento en C5N están transmitiendo la inauguración de un centro de atención familiar y de salud en Tigre. ¿Quién está haciendo el discurso? Sergio Massa. Yo no sabía que era un feudo personal donde el señor maneja la administración política desde afuera. O sea, digo, si él quiere mostrar que es la política moderna, está haciendo exactamente lo contrario. Está demostrando que es lo más rancio del peronismo antiguo bonaerense, donde el tipo puso un pichoncito en su lugar y entonces le hace usar los actos públicos pagados por el municipio para su propia campaña. Está, y es más, el título dice, participa Massa junto al intendente Zamora. Sí, claro. La campaña de esto de mandar tu WhatsApp y contar cómo ves la cosa, que es de Presidencia de la Nación. ¿Es de Presidencia de la Nación o es parte de la campaña? No, la verdad que no la vi y la... Sí, que vas a ver, seguramente vas a ver unas cuantas que tienen que ver con... Si es con así, gente... es parte de la campaña. Sí, como parte decir, de la campaña, pero sí. Es de Presidencia de la Nación. Sí. Eso es uno de los tantos fichos, una forma de phishing, ¿no? Una forma de phishing para tratar de captar qué personas están interesadas en el partido para después mandarle seguramente algún tipo de aviso publicidad. No le veo otra extensión demasiado amplia. Esto es polémica en el business, no hablamos nada, Willy. ¿Qué viniste a boludear? Estaba indeciso si venía hoy. Y dije, no, los muchachos me van a hacer pasar un momento. Te doy tiempo, agradable. después de la tanda. Hablamos de Puma Sur. Dale, vamos. Sí. Ecomedios.com AM1220. Estamos con vos. Estamos en vos. Espacio cedido a Cambiemos Buenos Aires. Susana y José, a pesar de llevarse 40 años, son de la misma generación. Al igual que Don Miguel de 70 y Tomás de 8. Todos somos parte de esta generación. Una generación que no tiene que ver con la edad, sino con las ganas de vivir mejor. Y donde lo único que se necesita para ser parte es tener esperanza. Porque es la generación en la que todos somos bienvenidos a trabajar en equipo. Y la que cree que todo es posible. Todos somos parte de esta generación que está cambiando la provincia. Juntos podemos. Esteban Bullrich, Gladys González, candidatos a senadores nacionales por la provincia de Buenos Aires. Cambiemos Buenos Aires, lista 508. Descarga gratis de tu celular la aplicación Ecomedios. Podés escucharnos en vivo, informarte con las últimas noticias y entrevistas en audio y video. Búscala y bajate la aplicación Ecomedios. Espacio cedido al Frente de Izquierda. La izquierda tiene que estar. Nicolás del Caño, Romina del Pla, Juan Carlos Giordano, diputados. Frente de Izquierda, lista 510. Cambiemos viene con tarifazos, reforma laboral, precarización y represión. Para pararle la mano, necesitamos un nuevo proyecto político. De izquierda, pero renovada y unitaria. Francisco Torres, diputado provincial. Izquierda al Frente por el Socialismo, lista 504, Buenos Aires. Podés vernos en vivo en ecohd.com.ar. ecohd.com.ar.
Espacio cedido al Frente de Izquierda Ciudad de Buenos Aires. La izquierda tiene que estar. En Provincia de Buenos Aires, Pitrola, Datri, Reynoso, Senadores Nacionales. Frente de Izquierda, lista 510. Conectate con nosotros. Contestador 5-254-2353. Personal presenta la primera cadena de WhatsApp real para que la sigas remando aunque te hayan clavado 5 vistos seguidos. WhatsApp por 30 días, aunque te quedes sin crédito. Más 2 números gratis, uno para hablar y otro para mensajear con tus recargas de 50 pesos. Personal, internet para que todo suceda. Más información en personal.com.ar. ¿Qué pasó? ¿Dónde querés ir a comer? Barcelona. ¿Dónde querés ir a comer? No, te decía para. Coloquio y idea. Vamos al coloquio. Vamos al coloquio. Si me vas a llevar a la bodega Peñaflor, que queda en Chapadmalal, ¿qué Costa, mejor? Costa y Pampa. ¿Qué mejor que ir a comer a RCT? Tenemos a la gente amiga ahí. Sí, pero hay que ver si tenemos tiempo. El día, bueno, ¿cómo nos vamos a salir a las 4 de la mañana el miércoles? Nosotros no, ya estamos despertados. Ya con el señor Meiter vamos a estar ahí. Temprano del día anterior, por nosotros la logística la hacemos previa, como corresponde. Muy bien. ¿Dónde van a alojarse? Mirá, creo que en el Hotel Meria. Hotel Meria. Yo conseguí en el Provincial. En el Provincial, soy a Rivera. Muy activo va a estar, muy activo va a estar el coloquio de idea. Mucha gente, sí. Muchísima gente. Y es más, creo que ya hay lista espera, ¿no? Y hay lista espera. ¿Va María Eugenia Vidal? Sí. Sí. ¿Va Macri? Sí. ¿Van los ministros todos? Medio gabinete, Esteban Bullrich. Sí. El gran tema es si va. El gran tema es si va Randazzo, si va Lilita Carrió. Casi seguro va a ir Martín Lustó. Y la gran duda es: sé que hay una invitación a Cristina. ¿Se animará? ¿Se animará? Me parece. I don't think so. Yo sé que hay una invitación a Cristina. Y falta una semanita, ¿no? Una semana antes, digo, además, una semana antes. Ahí los candidatos van a caer a último momento. Va a haber tanta desesperación. Si algo dan los datos que estaba contando antes, es que va a haber desesperación de Massa y de Randazzo por un lado. De Cristina si no llega. Cristina, yo le contaba en Coordenadas y también en el programa ayer, que Cristina ya sabe que va a perder. Por eso ha cambiado toda su estrategia política. Entonces, lo que quiere es perder por poco. Y Mar del Plata es una de las plazas más importantes. O sea, en su momento, en la elección del año pasado, cuando fue a la presidencial, Mar del Plata le dio el 60% de los votos de la ciudad, junto con Bahía Blanca. No es casual que se esté poniendo tanta plata en Mar del Plata y en Bahía Blanca, y hoy pasó lo que pasó con la UOC o Bahía Blanca, porque básicamente lo que trata son dos grandes polos urbanos. Las dos ciudades, si no me equivoco, juntas te neutralizan la matanza. Mierda. Entonces vos tenés que jugar por... Ellos ahora no es un en ámbito... En el PRO han hecho... En el comando de campaña hicieron lo que se llama los pares equivalentes. Bueno, este es un distrito de Cristina. ¿Con cuáles podemos neutralizar el resultado? Y hacen los pares equivalentes. Entonces, si yo quiero... Si yo viene muy bien en la elección de este lugar, tengo que poner a apostar mucho más en este otro. Ahora, ¿no es un ámbito hostil para Cristina, el coloquio? No creo que el ámbito sea hostil, no creo que nadie la vaya a buchear. No, está claro que no. Pero no se va a sentir cómoda. No va a estar cómoda. El problema es que Cristina en este momento está haciendo cosas que no le sienten cómoda. No estuvo cómoda en Infobae, por más que se hizo ella misma en el reportaje. La encuesta con la entrevista con la gente de la televisión española, del diario español, no fue sencilla. Fue muy cortante. Y la de Crónica fue porque chiche. Sí. Y chiche hace lo que quiere. Alguien dijo una charla entre dos viejas amigas. Sí, eran las dos viejas tomando el té, pero bárbaro, está perfecto. Digo, la desesperación, ahora, vos tenés que tratar de hacer lo posible para ganar. Hoy creo que anduvo de vuelta
de vuelta Cristina en alguna nota, que no sé si fue con Víctor Hugo por radio o algo por el estilo. Ah, ¿sí? Pero... ¿En qué contexto va a ir, si es que va, o si es invitada Cristina al coloquio? Porque normalmente va a un panel en donde después inventan, se hacen preguntas. Te inventan. El panel de expresidentes. Sí, vos, como idea, no te podés prohibir de que venga Cristina. No, no lo podés perder. Si te llega a venir, no podés perdértelo. Está bien. Totalmente. Viste, sí. Un Diana es muy lindo, lo pasás un poquito, viste. Un Diana es... digamos, no nadie haría nada. Máximo no creo que se entre por ahí, pero ni por casualidad. Creo que el grave problema es que con ellos puede venir una cantidad de gente a la Cámpora que no son afectos al diálogo. Entonces, Pero no es... Vos cuando veías a Scioli, venía la nube de Scioli, eran 700 personas que venían con Scioli. Entonces, acá, si Cristina viene, va a venir con 700 personas. Y... Pero no es la tónica Unidad Ciudadana que vaya a la Cámpora. No sé, digo... Es una opción, va a estar divertida, ¿no? Vamos a tener que trabajar mucho. ¿Vieron la noche de House of Grieta? Sí. No, ayer no pude, no estaba sin internet. Sin desperdicio, está cada vez mejor. Sí. Yo creo que ya el programa de la nata vale solo por ese. Vale solo por de House of Grieta. Es muy grave lo que estás diciendo. No, pero es verdad. No es cierto. Es muy grave. No. Con Pablo Duende, con Claudito Estefano, creo que estábamos en el mismo... En el mismo cóctel, él no se va a acordar de nada todo esto, pero no importa. No, yo no me acuerdo, que hice hoy en la mañana. Estábamos en un cóctel de Banco Mayo. Banco Mayo. En la semana de que estaban empezando los rumores muy fuertes con el Banco Patricios. Interna de la comunidad judía, todo ese tipo de cosas. Sí. Y charlando, no sé, una categoría del periodista o algo por el estilo. Y. El que era el dueño, el tío de Sergio Spolky, dice una frase para mí que fue demoledora. Dijo, cuando un banco es más conocido... Veraja. No, cuando un banco es más conocido por su orquesta... Acá te está corrigiendo Rubio por WhatsApp. ...que por sus servicios, es porque va muy mal. ¿Cuando es más conocido por qué? Por su orquesta, que por sus servicios. Sí. La orquesta Banco Patricio será famosísima. Bueno, lo interesante es que cuando vos tenés a un periodista como La Nata, que lo más importante de su programa son las imitaciones, es porque perdió la carrera periodística. Es mi opinión esa. Digo, entonces esto es lo peligroso. Yo creo entonces, también que porque tiene de alguna manera demasiado tiempo para desarrollar un programa donde está casi todo visto, ya no hay... Ya... Este es el grave problema, está todo listo. Claro, llega un momento dado que ¿qué iba a decir? La muestra de la reconstrucción del asesinato de Nisman tenía un año y tres meses de antigüedad. Hasta en YouTube estaba. La gente, como no lo ve, no lo sabe, la vio como una gran novedad. Que es la reconstrucción con una sola persona. Ahora hay una reconstrucción con dos personas, que es distinta, pero ya se conoció posteriormente. Sí, igualmente no le podés dejar de reconocer a La Nata que... Es un gran hacedor de todo. Yo no reconozco nada, muchachos. No, digo, pero si hoy Báez está sopre... ¿Qué? No. Nadie está preso por un periodista, olvídate. No, nadie. Está preso por los crímenes que cometió. No, nadie está preso por un periodista. Saquémonos un poquito todo pero esto. Pero digamos que el que empezó con la toda mitad la de la gente que está en este momento con causas jodidas, fue porque alguien sacó un sobre de abajo de la mesa y lo puso arriba de la mesa. O sea, Servis. Sácate el mito del periodista. Más preocupante que lo mío. Que está investigando, que es un hombre, que va y habla detrás de un baño y dice... Dame tres golpes si está ocupada, si es culpable, un golpe si es inocente y cuatro cacareos si la plata la puso en Suiza. Olvídate de esa fantasía. Esa es para película norteamericana. Me parece en que Argentina José... te llaman, te van a un hotel, te miran a tomar un coso y te ponen un sobre en la mesa con toda la investigación. No, por eso, a mí cuando me hablan de los grandes prohombres de la patria de la investigación periodística, me río un poco. Y sigo insistiendo en algo. Desde el día que Ostiuso dio la cara, se acabaron las grandes denuncias en Argentina. Perdón, y hablando de Ostiuso, ¿qué pasó cuando lo llamó por teléfono al fiscal Moreno Campo y lo que se sabe ahora? ¿Nos podés contar un poquitito eso? Ya se sabía, para los que estamos en el tema ya sabíamos. Cuando yo no lo sabía. Sí, ¿no? Sí, se sabía que había sido sacado de su cargo antes. ¿Vos lo sabías, Willy? No, no hay tantas cosas, no sé. Ah, bueno, pero eso. También tampoco se ha metido ustedes, muchachos. No. Yo, la cantidad de cosas que ignoro del mercado de ustedes dos es enorme, yo puedo llenar bibliotecas.
Pero no, se sabía que cuando él quería una reelección por otro mandato, y las fuentes que venían de Europa decían no, y lo sacaron antes de tiempo. O sea que había sospechas y rumores. El problema es que el mercado está repleto de rumores. Por ejemplo, todo el mundo está hablando ahora de Víctor Santamarina. Muchacho, hace un año le bajaron la RT por 200 palos de agujero. De deuda. De deuda. Sí, señor. Digo, no es nuevo. Lo del Pata Medina se conoce hace 10 años. Lo del Bahía Blanca también. Lo que pasa es que pasó, ¿qué chocó? Chocó con alguien llamada María Eugenia Vidal. María Eugenia Vidal es una gran mujer. Es una excelente política. Y es una líder durísima, con la cara de Heidi. Es un gran hallazgo. Sí, recordate hace dos años. Es una mujer que, si vos te les parás en dos patitas adelante y le decís, yo tengo pito y soy guapo, fueron las peores frases de tu vida, sin ninguna duda. Ella va por la ley, por ningún otro camino. Va por la ley. Les cuento el capítulo, el lado B, como le gusta a Claudito de Estéfano, del tema Pata Medina. ¿Y qué pasó con los empresarios que pagaron? Claro. ¿Fueron socios o no fueron socios? Esos 600 edificios que no se hicieron. Les cuento que hay gente que está transpirando muchísimo en la provincia de Buenos Aires por esta parte. Les quiero recordar que se ha votado una nueva ley de responsabilidad de los empresarios, donde ahora son responsables los empresarios por los casos de corrupción. Ahora yo tengo una pregunta. Esto no corre para los casos anteriores, pero las cosas que se admiten a partir de ahora. Ahora tengo una pregunta. Yo no tengo duda que ha sido algo que eso ha ocurrido. ¿En qué se beneficia un empresario no haciendo pregunta? Yo soy medio estúpido. ¿En qué se beneficia un empresario, en este caso con el Pata Medina, no haciendo el edificio? ¿Cuál es el beneficio? No, es que no puedes hacerlo por los costos. A ver, ¿cuál es el problema? El problema es con los que los hicieron. Vamos por parte. ¿Cómo era la mecánica? Sí. Licitación por la provincia de Buenos Aires. Quiero hacer este edificio. Te va a dar el plano, el presupuesto, 4 millones de pesos, vamos a suponer. Vos agarrabas, hacías tu presupuesto, 3.800.000, ganabas. Listo. Cuando ibas, empezabas a hacer la contratación. Y cuando ibas a hacer la contratación, te decían, no, en vez de 20 empleados necesitamos 60. En vez de que ganen 100 pesos, son 150 pesos. En vez que el catering de 400 mangos por cabeza, pero no llega nunca. La ropa la tenés que comprar en la casa de mi tía. Lo mucho de lo que estoy diciendo, le está sonando la oreja, se le pone colorada a Meiter. Porque esto es lo que pasa en el ambiente petrolero. No hace 20 años. Hace 20 años, ¿eh? Y lo veníamos diciendo. En el ámbito de salud no sucede. Claro. Y después, entonces, ¿qué pasa? Vos habías hecho un presupuesto por 3.800.000 pesos, estoy diciendo cualquier cosa, ¿no? En el monto. Sí, no importa. Y resulta que la obra se te ha ido a 4.200. Entonces vos tenías que ir a la provincia de Buenos Aires y decía, che, tengo sobrecostos. Y en la provincia de Buenos Aires podías decir, lo que pasa es que el Pata me está matando. Y entonces, ¿qué te hacía la provincia de Buenos Aires? Te firmaba el aumento. Para sacarle 2 mangos extra a María Eugenia Vidal, hay que ser mandrake. Primero porque no le sobra. Entonces, hay una licitación. Vos pones un precio, respetá el precio y hacés la obra. ¿Ustedes no se dieron cuenta que hay obras que se están laburando la noche? Sí. ¿Saben sí. por qué? Porque cuando vos ganás la licitación, te comprometés a cierta cantidad de plazos, si no hay multas. Bueno, en cualquier obra es así. Y estos pibitos del PRO, te cobran la multa. Claro. Y te bajan punto para futuras licitaciones. Yo tengo enfrente el parque de la acera, que están haciéndolo. Laburan los sábados, los domingos, a la tarde y hasta la noche y en medio de la lluvia. ¿Te puedo hacer una pregunta? ¿Qué están haciendo acá en la Valle? ¿Qué están haciendo en la Valle? No tengo ni idea porque no ando por la Valle. Está toda la Valle levantada. No puedo caminar, perdóname. Willy, te tengo que felicitar. ¿Por? Vas a tener un nuevo cliente en Neuquén. ¿Quién? Una RT. Que posiblemente se transforme en obra social. ¿Cómo es eso? ¿Quién? La Pereira ART. Ah, mirá vos. Pereira. ¿El caballo? Senador. No, caballo no, Pereira. Pereira, senador. Sí. Es el secretario general de los empleados de petróleo y gas de la provincia de Neuquén. Ah, sí. Está, sí.
La semana pasada acaba de inaugurar su ART. ¡Uy, Dios! Lo más divertido de todo fue que la noticia, en el primer lugar que salió, fue en el diario Río Negro. Y tienen, el diario Río Negro abajo, te deja para poner comentarios y te hace una pequeña encuesta, como hace el cronista, ¿no? Entonces, ¿qué te genera esta noticia? ¿Estoy contento? ¿Estoy mal? Indignación. 80% de las personas que contestaban esa trivia en el diario Río Negro ponían indignación. Vaya a saber por qué, ¿no? ¿Qué lo parió? ¿Qué pasó con los Pumas? Sábado 19:40. Se desinflaron un poco, ¿no? Creo que fui a ver el. Creo que fui a ver todos los partidos de All Blacks acá en Argentina. Sí. Incluso vi el inicio del Mundial en Londres en el 2015. Nada, se preveía un partido cómodo para los de negro. Venían con suplentes. De los 8 forward eran solamente 2 titulares. Venían de estar una semana de joda en Buenos Aires porque tuvieron todo cuanto pudieron hacer, lo hicieron. Todo. Incluso me contaron que me contaron que tuvieron que sacar un par de un lado medio muy jugado los muchachos. Sí. En el segundo tiempo bajaron el ritmo a 50%. Y así todo, lamentablemente. Bueno, el segundo tiempo fue más parejo. El primer tiempo nos mataron, el segundo tiempo terminó 7-7, si analizamos tiempo por tiempo. Sí. Pero Argentina, hasta Pumas y Jaguares están pasando un momento muy difícil, muy complicado. Problema de la cabeza, fundamentalmente. ¿A qué le atribuís eso? La cabeza. ¿Sí? Básicamente han perdido la cabeza, han perdido la confianza en sí mismo. Es un equipo que suele jugar, tanto Jaguares como Pumas, 60 minutos de los 80, y en los últimos 20 lo embocan. Y en este caso jugaron mal todo el primer tiempo, que fue cuando los All Blacks tomaron ventaja, ¿no? Se está hablando, no hay seguridad, pero se está hablando primero de que Mario Ledesma vendría a hacerse cargo de los Jaguares, la cual me gusta. Está pidiendo. Hoy está entrenando a Australia, los forward de Australia. Los forward de Australia. Acá hay un problema. Urcade dejó de darle la importancia que tenía el scrum, que en Argentina es un mito sagrado. Ah, sí, alguien me había contado eso. Y los Pumas, en realidad, han basado toda su estrategia de juego durante miles de años en el scrum, en la defensa, en el tackle. Hoy el equipo no hace nada de eso. Entonces ha perdido la mística. Entonces, no está jugando bien, no está tacleando bien, no está jugando bien el scrum, no está jugando bien el downray, no está jugando bien ninguna de las fases de juego. ¿Por qué dejó el scrum? ¿Para qué? ¿Para hacer más juego de manos? Para hacer un juego más de mano, para que los forward puedan correr más metros. En realidad no pasa nada de eso, el equipo está distraído, está con la cabeza en otro lado. Y el Mundial de Japón del 2019, que espero estar, si Dios quiere, sí, me da salud y algo de plata. Nos toca una zona con Sudáfrica, con Inglaterra, con Samoa y con Georgia. Clasifican dos y el tercer mejor de otro lado. Vamos a estar generalmente yo voy a ver el Mundial, lo voy a ver los primeros partidos, que son no los más interesantes, pero son los primeros, son los que hay más bullicio. Y mis hijos y algunos amigos van a ver siempre de cuartos de final para adelante. Me parece que este año, en 2019, podría pasearlos. Vamos a ir a ver todos al principio, ¿no? La primera parte, y después trataremos de conocer China, que está cerca. Y el otro mensaje que hay, el otro comentario que está dando vuelta en el mercado. Terrible. El otro comentario que está dando vuelta en el mercado es que Mario Ledesma habría pedido a Nicolás Fernández Miranda, de Hindú, que me gusta. Y parece que también lo que habría pedido es hacerse cargo de los Pumas también. Porque creo que Urcade tiene los días contados. Sí, ¿no? Sí, parece. Muchas cosas para un sábado a la noche. Sí, bueno, si resultados... Si tienen ganas de pasar por el Twitter mío en este momento, pueden encontrar una foto. Les decía que Cristina estaba desesperada por los votos. Estaba haciendo la caravana por San Martín. Unas chicas la pararon, se bajó y participó de una clase de Zumba. Yo creo haberla visto en el fondo a Silvia Alegre, pero tenemos que chequearlo. Quiero ver la foto. Claro. Las fuentes dicen que podría haber estado presente. Ahora, lo interesante, miren mi Twitter, Cristina está haciendo Zumba en calzas y botas. Eso se llama Necesito el Voto, muchacha. Puede ir a hacer un striptease
a yo, bailar y cantar en Ideas. Yo lo que estoy leyendo acá es que renunció toda la cúpula de la UOM Bahía Blanca. Me equivoqué yo. Puse mal y después lo corregí en un tuit posterior. Sí, toda la UOCRA. Sí, hoy en Neuquén hubo una reunión muy reservada entre el gobierno de la provincia, representantes de los supervisores de yacimientos de las empresas petroleras y UOCRA. No se supo nada que fue lo que se habló. Todavía yo no pude conseguir los términos de la conversación, pero según me dicen, los de la UOCRA por primera vez entraron con la cabeza bajita y dijeron, bueno, a ver cómo... ¿Querés averiguar algo de lo que pasó en Neuquén? Averigua de la unidad que creó el gobierno, la Casa Rosada, Jefatura de Gabinete, para analizar el tema mapuche. Sí, lo publiqué hoy. ¿Vaca Muerta? Sí. Ah, ¿lo publicaste? Sí. ¿Neuquén? Sí. Un tema que el gobierno va a tomar, la va a unir con esta ley que está postergando en el Senado y va a proponer una nueva legislación de tierras para las comunidades de los pueblos originarios. Sí, igualmente. Declaración número uno. Y declaración número dos. Parece que va a tratar de ver, de hacer una lista de quiénes son originarios y quiénes no. Número dos. Miren cómo vienen. Esperá, y declaración número dos. Hoy se firmó un acuerdo entre Argentina y Chile, que es muy gracioso. El viernes. Sí, pero yo se tomó conocimiento de que es muy gracioso. Si vos sabés que algo es ilegal, Willy. Sí. Es ilegal hoy, mañana y pasado. Hasta que la ley determine lo contrario. O sea, que si vos conocés que hay pasos ilegales del lado de Neuquén, entre Neuquén y Chile, vos sabés que son ilegales y que teóricamente no tendrías que permitir que gente circule entre Chile y Argentina a través de esos pasos ilegales en Neuquén. Debería. Debería. Bueno, hoy hubo un arreglo entre el gobierno chileno y el gobierno argentino para no permitir el paso de gente por los pasos ilegales entre Neuquén. Lo que se hizo fue... Vos podés leer mi tweet line. Se hizo una reunión de comisión de los ministerios de defensa de los dos países con Cancillería y lo que se acordó fue anular, hacer un relevamiento final. Hay unos 178 pasos legales entre Argentina y Chile a lo largo de toda la frontera. Un poco más de 800 ilegales. Lo que se van a hacer es establecer controles sobre esos 800 ilegales. Algunos se van a dinamitar para taparlos, otros se van a poner sistemas de vigilancia y sensores, y otros se van a poder establecer, se haría lo que se llama encadenados alternativos, o sea, en un pase habría chilenos, en otro pase habría argentinos, para no saturar tanta fuerza, porque no tener tanta gente, porque no hay. Entonces, o por ahí, 5 pases seguidos los controlan los chilenos y del otro lado los otros 5 los controlan los argentinos, como para poner las cosas en orden. ¿Puedo pasar un aviso parroquial? Dale. Ustedes ya saben porque están invitados. El día miércoles 4 de octubre a las 9 de la mañana en el Gran Hotel de Recoleta está la conferencia Millennium con panelistas Pablo Wende, Carlos Burgueño y Diego Cabot entrevistando a Armando Pepe, Carlos Fará, Diana Mondino, Diego Bullú, Teddy Caragosian y Claudio Zukovic. Bueno, no lo hicimos, ya mandamos por las redes sociales a ver cuántos, ¿2 lugares? ¿Dos lugares free? Para aquellos que se enganchen en nuestras redes sociales. Auspicia. ¿Cuántos contestaron? Entre otros Consulmedo, obviamente. Lo de track. Ahí te digo algo. Un par. Así que le vamos a dar. Bueno, Franco, gracias. Martín, gracias. Fer. Chiaru. Nos vemos mañana. Si Dios quiere, mañana nos vemos. Hasta mañana. Esto fue Polémica del Business. Personal presenta la primera cadena de WhatsApp real para que estés todo el tiempo conectada con el grupo Mamá Jardín y el grupo Mamá Jardín sin Laura. WhatsApp por 30 días, aunque te quedes sin crédito. Más 2 números gratis, uno para hablar y otro para mensajear con tus recargas de 50 pesos. Personal. Internet para que todo suceda. Más información en personal.com.ar. Más de 65 años desarrollando proyectos de alta complejidad en todo el mundo. Techín, ingeniería y construcción. Cada misión cumplida es un nuevo comienzo. Cuando elegís un Fiat, también elegís ayudar. Porque con la compra de tu cero kilómetro, estás colaborando con diferentes organizaciones que ayudan a los que más lo necesitan. Un Fiat, una ayuda.
En Banco Macro, queremos estar con vos. Proyectemos, construyamos y progresemos juntos. Macro, tu banco cerca, siempre. ¿Sabías que el 95% de los alimentos que consumimos vienen de la tierra? Profértil, vida para nuestra tierra. ¿Querés recuperar tu sonrisa? En Consulmed te ofrecemos atención integral de primera calidad en todas las especialidades odontológicas, las 24 horas, los 365 días del año. Acércate a nuestras clínicas propias en Belgrano y Recoleta. Comunicate con nosotros al 5217-4400. Visita nuestra fanpage o nuestra web www.consulmed.com.ar. Consulmed, más de 30 años generando sonrisas. Él es Lucas y nos quiere contar algo. Como todo encuentro, tiene parte de magia, ¿no? Y puede ver destino, no sé. Es algo maravilloso, digo, porque es un encuentro donde se juntan como dos vidas y ahí empieza un camino de amor que es maravilloso, ¿no? Adoptar es volverlo parte de tu vida y volverte parte de la suya. Adoptar es todo. Conocé el nuevo proceso de adopción entrando a buenosaires.gov.ar/adopción. Vamos, Buenos Aires. Sumate a Baco Club, club privado de vinos, y comenzá a disfrutar los beneficios de la pertenencia a un club exclusivo. Vinos escondidos, partidas limitadas, creativas y didácticas degustaciones de vinos y mucho más. Vinos exclusivos para momentos únicos. www.bacoclub.com.ar. Llegas a tu casa y tu nena tiene puestos tus zapatos nuevos que ni siquiera estrenaste. Te acordás que de chica hacías lo mismo y eso te saca una sonrisa enorme. Estar bien es lo primero. Galeno. SS Salud, órgano de control 0800-222-SALUD, web sssalud.gov.ar. La educación es el eje principal de las acciones de responsabilidad social corporativa de Santander Río. A través de su programa Universidades, el banco apoya a la educación superior pública y privada. Tecnoacero, soluciones metálicas para sus techos. Consúltenos en www.tecnoacero.com.ar. Un desayuno nutritivo, un almuerzo variado, una merienda con energía, una cena en familia y snacks en porción justa. Eso es lo que te ofrece Arcor con sus más de 1.200 productos. Arcor, alimentando momentos mágicos. Pasión por lo que hacemos. Ese es nuestro mejor ingrediente. Las medialunas del abuelo. 17 años de compromiso. Redlink, servicios tecnológicos para una vida más fácil. Qué bien la hiciste, doble parrilla arriba y abajo. Y con dos chimeneas, el mejor tiraje. Frigobar anexado, mira, ¿y el matrimonio cómo viene? Más enamorados que nunca. Nah, pues yo te hablo del chori y el amor, sí, ese es el matrimonio. Con los préstamos personales UBA del Ciudad, tenés hasta 1.000.000 de pesos para hacerla bien. Banco Ciudad, te quiere ver crecer. La oferta corresponde a la cartera de consumo sujeto a evaluación crediticia. Consulta detalles del producto en bancociudad.com.ar.